El borracho que llega al bar, se sienta y llama al dármata, al de la palomita. ¡Dármata! He leído lo que pone ahí. Ah, usted quiere la oferta. Marchando la oferta, dos huevos simples, una viena y un vaso de agua, ¿lo sabe? No. Y eso, que se lo pone el dármata. Y se le amiga el pan en la yemita, como siempre ha hecho comiendo huevos, ¿no? ¿No piensa con la yemita? A la una hora. ¡Dármata! ¿Me da usted otra viena? ¡Marchando otra viena! Eso dos horas, tres horas, se había comido ya 10 bienes. Y el tío del dueño de la, del bar en la caja, sí. Viendo. Viendo a los dos huevos. Al borracho comiéndose los dos huevos. Y el dármata hablando con el dueño. ¿Qué le pasa a usted que se está comiendo las uñas? Se dile algo, que se ha comido 10 bienes y mira, todavía tiene los huevos quietos. Dile algo, que si no cierro, no va a haber pan para la tarde. Déjalo. Que no, déjalo, mi dueño, que lo voy a atender yo ahora. Lo voy a atender yo, venga. Y llama otra vez el borracho. Ahí, ahí. ¡Dármata! ¿Te da otra vieja? ¡Dame otra vieja! Salía con ella 10 bien amigando la vida. Y se va el dármata para el borracho, le coge la cabeza. Lo mete en el plato del huevo y dice que la clara del huevo también se come. La clara del huevo también se come. ¡Eso! ¿Te ha gustado? ¡Vamos a celebrarlo! Siempre pico. ¡Coño!